Sonsón TV recorremos nuestro territorio. Nos encontramos hoy desde la vereda San Francisco en compañía de don Hernando Hincapié, quien nos contará un poco del arte del ordeño manual. También hablamos con algunos campesinos de la zona que se dedican a esta labor. Este será nuestro tema de hoy en especial de Sonsón TV. Bienvenidos. Mientras las vacas pastorean, don Hernando las llama para ordeñarlas. Una a una, como si fuesen entrenadas, se acercan con calma, mientras en un recipiente él vierte sal mineral y un suplemento para llamar su atención. Al mismo tiempo organiza los materiales para el ordeño. Bueno, en primer medida, como para cuando uno va a comenzar a ordeñar las vaquitas, busca por un sitio como adecuado donde el animal se pueda parar bien, o sea que uno se sienta cómodo y el animal también. Bueno, a continuación ya uno alista las canecas o la caneca, el balde, el cuido, la sal, y entonces ya se dispone como le dijera yo, ahí llamando ya los animales si tienen su nombre, listo. Cuando es en tiempo invierno, se utiliza una especie de carpa o plástico para proteger tanto protegerse uno del agua y el animal, y también por recomendaciones que le hacen a uno. Ah, no, vea, entonces uno, digamos, cuando uno ya se va a venir a ordeñar, como que ellas van sintiendo como una hora, cuando ellas ya se va llegando como la hora de ordeñarlas, las vacas ya como que se van como alistando, entre comillas, yo digo, se van alistando, porque uno llega y ahí mismo van llegando ya, como quien dice, ya me va tocando a mí, entonces ya las vacas ya van arrimando, entonces ya uno ya como las tenga enseñadas, entonces ya uno ya por orden las va llamando. Entonces digamos aquí vamos a comenzar por ejemplo con Princesa, entonces ya uno la llama, ya, entonces ya uno ya la enseña, entonces ya le echa el cuido, ya le tiene la medida, enseguida coge y le echa la sal, que la sal no debiera de faltar diario. Enseguida en muchas partes tienen las vacas enseñadas a coger, en otras no. Por ejemplo, la idea mía siempre es cogerlas como por precaución. Enseguida coge uno y la manea. Como son mansitas, entonces yo no les pongo como mucha curia. Manear es coger y enredarles un lazo en las patas, como trabárselos para evitar una patada o un movimiento brusco o alguna cosa. Ya enseguida se sienta uno, si la vaca está muy sucia, se le lava la ubre. Y si no, se limpia y entonces ya se procede uno a ordeñar.
debe tener uno las uñas muy recortadas, aseadas, limpias y todo, al momento del ordeño. Entonces ya vamos a proceder a comenzar el ordeño. Entonces lo primero que hacemos ya es descartar los primeros chorros, por higiene. Y luego ya sí comenzamos a ordeñar en el vaque. Y la técnica, como ustedes ven, ya es como le dijera yo, prácticamente como con la yema de los dedos. Y mucha gente ordeña, que es que el campaneo consiste en un chorro, el otro, así. O si uno tiene como la capacidad, la habilidad, ya es un solo chorro seguido, ¿sí me entiende? Como en este momento. Mucha gente acostumbra, así como ustedes decían, que la forma de ordeñar con el dedo aquí adentro, pisando el pezón, o cogiéndolo con los cinco dedos. Ya eso es cuestión como de manejo de la persona, del ordeñador. La labor del ordeño manual se realiza con el objetivo de extraer la totalidad de la leche producida en la glándula mamaria de la vaca, sin producirle daño alguno, buscando que la leche obtenida tenga la mejor calidad, tanto en la parte higiénica como en la nutritiva. Para obtener leche en excelentes condiciones, es preciso que en el ordeño manual se tengan en cuenta estas recomendaciones. Escuchemos la sinfonía de chorros nutridos y acompasados, mientras don Hernando y José Albeiro nos cuentan qué más se debe tener en cuenta a la hora del ordeño. Uno ordeñando la vaca en el menor tiempo posible que la pueda ordeñar, porque en el momento de que la vaca se excita a aflojar la leche, ella tiene determinado tiempo en que dice, estoy aflojando la leche, estoy lo que tengo. Entonces debe uno en el menor tiempo posible de uno ordeñarla. Pues una vaca la ordeña cualquiera, la ciencia de eso es la escurrida, que quede bien escurrida. Pues una vaca brava o arisca hay que tratarla con mucha maña, porque si la trata uno mal, más jodida se vuelve. Una vaca viene a dar la máxima producción o tener la máxima producción, lo que va a dar en los tres primeros meses. Hasta los tres primeros meses, más o menos dos, tres meses, va a dar como lo máximo de ella, ¿cierto? Cuando una vaca pues está apta o fértil para hacerse inseminar otra vez, para hacer nueva gestación, lo normal son 45 o 60 días. Y muchas vacas en ese tiempo, esas vacas merman mucho la producción. Cuando se hacen adelantar, merman mucho la producción. Entonces ya va muchas veces de acuerdo a la estabilidad de la vaca. Cuando la vaca ya no, pues que uno siente que no da leche, uno vea por ejemplo, madre, arrímese aquí, ver. Yo le hago lo mismo, el mismo proceso que le estoy haciendo, entonces ya no sale, en cambio en este sí. Entonces, como esta ya está, ella me indica que ya está, y en este cuartico está mermado, porque si yo toco el de aquí atrás está duro, entonces vea, lo que hago, entonces vuelve y aumenta. O sea que ellas prácticamente dicen, ya, de aquí ya no tengo más. Entonces es donde viene escurrir. Las vacas producen más leche por la mañana, yo creo que es por el tiempo de por las horas que tiene como de más descanso y todo, porque es que muy escaso que las vacas den como la misma cantidad de leche que dan en las horas de la mañana, lo den por la tarde. Ahora entonces ya larga uno esa madre y entonces ya sigue la otra. Entonces vuelve a entrar en el proceso que hizo con la primera. Entonces ya la llama otra ya. Entonces uno ya llama Lupita. Y vuelve y hace el mismo proceso con todas. ¿Cómo? Ellas ya saben, vea. Entonces ya hacen el proceso, ya saben que deben de esperar que las coja. Y listo. Entonces vuelve y uno hace el mismo proceso aquí. Manear, vea, esto se llama manear. Entonces, como son mansitas, entonces uno les hace ahí cualquier enredo ahí sencillo. Y listo. Entonces ya sí, coge el balde y ya. Hay personas que no les gusta que el balde sea en el suelo, sino aquí entre las piernas, así. El ordeño debe hacerse con las manos secas y limpias en forma alternada y continua,
Un buen ordeño se consigue utilizando la técnica de mano llena, que consiste en cerrar el pezón entre el dedo índice y el pulgar. Luego se obliga la leche del pezón a salir al exterior cuando los otros dedos se oprimen sobre el pezón. A continuación, el dedo índice y el pulgar se relajan para permitir que se vuelva a llenar la cisterna del pezón y se repita el ciclo. La realización incorrecta de esta operación puede ocasionar lesiones o deformaciones en los pezones y retención de la leche por parte de la vaca. El ordeño, sea manual o sea mecánico, no debe durar más de 6 o 8 minutos, debido a que es en este tiempo en que la secreción de la oxitocina permite la bajada de la leche. Las condiciones de rapidez, regularidad, higiene y sanidad que requiere el ordeño a mano solo puede conseguirse por ordeñadores muy prácticos y hábiles. El proceso que se debiera llevar, o si se debiera llevar, era, por ejemplo, en primera medida, yo digo, para una buena, digamos, como una buena calidad de la leche, para mí sería, primeramente que todo, vacas sanas, ¿sí me entiende? Vacas de buena salud. En segundo lugar, digamos, como le exigen a uno, el buen ordeño, las prácticas de ordeño. ¿Cuáles son las prácticas de ordeño? Las prácticas de ordeño es el lavado de ubres, el secado. Pues llega uno y la lava bien lavada, la seca. El despunte consiste en que usted comienza a ordeñar y los primeros chorros usted los debe eliminar. Que según dicen, eso hay... trae como en la punta del pezoncito, eso trae como un taponcito. Entonces uno siente cuando uno ordeña, cuando después empieza a ordeñar, uno bota el taquito, uno siente que la vaca bota un taponcito. Entonces eso dicen que hay acumuladas muchas bacterias. Entonces eso ¿en qué repercute? En la calidad de la leche. Eso exigen, eso son como normas de higiene, ¿sí me entiende? Entonces yo digo que ahí sería, para mí eso sería un buen ordeñar donde sigan como ese proceso, ¿sí me entiende? Pues diría yo. Entonces ya, la ordeña uno, a lo más la ordeña a la larga. Un día normal de un campesino inicia entre las 4 y 5 de la mañana más o menos. Esta vez don Hernando, en compañía de sus vecinos, nos cuenta cómo es el transcurrir de un día de trabajo. Vea, el día normal mío es lo siguiente, yo me levanto por ahí tipo 4 y media, 5, 5 y cuarto de la mañana. Entonces ya ya se levanta uno, ya las canequitas organiza para irse a ordeñar las vaquitas. Ya luego pues de que ordeño, bajo la leche, subo a la casa otra vez y ya después me voy a trabajar la tierra, hasta por la tarde, por ahí hasta las 3 más o menos. Yo en el día trabajo en agricultura, madrugo y ordeño las vacas y ya después hago unos corrales y baño. Vengo, ya espero los compañeros que traen la lechita, le recibo la leche, se las anoto, entonces cada uno va llegando, va tanta don Hernando, en fin, entonces ya se van yendo, entonces ya... Ya luego pues de que ordeño, bajo la leche, subo a la casa otra vez y ya después me voy a trabajar la tierra. Y ya me voy a los quehaceres del campo, a la agricultura o así, y ya por la tarde, más o menos a las 5 de la tarde, vuelvo otra vez y voy a ordeño y ya. Y ya por la tarde lo mismo, a las 3 empiezan a ordeñar uno otra vez y ya termina por ahí a las 5 o 5 y media. Por la tarde vuelvo aquí al tanque otra vez, a la misma, a recibirle la lechita a los compañeros. Ya el carro recoge día de por medio, ya esperar que llegue el carro a la hora que sea, porque eso es prácticamente a la hora que puedan llegar el carro tanque, a esa hora entrega uno la leche, debe estar uno disponible a la hora que ellos digan, o que llegue, no que digan, sino que prácticamente llegue. Los campesinos de la vereda, después de ordeñar, van al tanque comunitario que posee un sistema de refrigeración para almacenar la leche. Luego la planta procesadora envía camiones tanque refrigerados que retiran la leche. Este centro de acopio comunitario forma parte de la cadena de producción, permitiendo que los pequeños campesinos y productores logren insertarse en el mercado. Aquí traen leche 6 personas, 8 personas traen leche al tanque, pero entonces la leche se despacha es de acuerdo como a un código, cada persona tiene su código, entonces a ese código debe ir la cantidad de leche que traigan, por ejemplo, en 2 días, por ejemplo, día y medio.
para despacharlo. O sea, cuatro ordeños se les despacha a la gente. De los ocho que trae, el que más traiga como en el día. En un día, por ejemplo, dos ordeños. Tipo de una persona de un lechero de esos puede traer por ahí, ¿cuánto? Por ahí 150, 160, 180 litros. O sea que en los cuatro ordeños que hace uno la despacha en el carro tanque, el señor puede tener por ahí 450, 500, ya de acuerdo a la cantidad y a las vacas que tenga y la producción de la leche. La caneca más grande, las medidas de las canecas son de 40, 30 y 20. Entonces ahí le queda a uno muy fácil ya, entonces el señor trae dos canecas llenas, se le exige más arribita de la señal que traen, una señal que traen las canecas, entonces ya son 40, porque no se le puede tomar a la gente, no se le puede tomar como arras, sino que es que como la leche caliente tiene volumen, entonces apenas empieza a enfriar, entonces eso va a mermar. Es que la leche ya viene sin espuma, ya la leche aquí cuando viene, ya viene sin espuma. Yo digo que eso de la espuma, yo digo que va como, digamos, como en el aseo del balde y todo, porque es que yo digo que un buen ordeñador, no, es que el buen ordeñador para mí sería el que lleve, como pues digámoslo así, el proceso que verdaderamente se debe llevar a la hora del ordeño, o sea, el aseo, ¿sí me entienden? El aseo, digo yo. Haciendo un alto en esta historia, les contamos que Edwin Montes, uno de los campesinos dedicados a la labor de la tierra y de la leche, saca tiempo para su vereda. Siendo el presidente de la Junta de Acción Comunal, dedicado también al estudio, a su futuro y a trabajar por su comunidad. Sí, yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal. No, el trabajo es bien, la gente por acá es pues muy colaboradora, eso sí tiene esto por acá, que para cualquier cosa, si se va a hacer una actividad, un convite, lo que se vaya a hacer, siempre la gente está atenta a colaborar, eso sí, pues tiene por acá esto que y la Junta de Acción Comunal también se mantiene muy activa, las reuniones las hacemos mensualmente, y siempre hay buena colaboración de parte de todos los vecinos. Aunque no hay mucha gente en la vereda, pues no es de demasiada gente, pero la poquita que hay es colaboradora, eso sí tiene. Póngale 150 personas pues máximo en toda la vereda. Lo que pasa es que siempre está dispersa, pero estoy estudiando Derecho, estoy haciendo el quinto semestre. Pues o sea, la idea mía es tratar de aportarle a la comunidad con lo que estoy aprendiendo, con lo que he aprendido. Tratar de ponerlo como en práctica desde la Junta de Acción Comunal y seguir como por ese camino de aportarle a la comunidad y devolverle lo que le ha dado a uno hasta ahora. La idea mía sí es claro, es seguir acá y tratar de aportarle a la comunidad lo que pueda aprender, lo que más se pueda pues aportarle tanto a la comunidad como al municipio, pero ojalá pues, y yo creo que es la idea, es más, yo creo que es la idea general pues de todos los que estamos en la universidad, de tratar de devolverle a esta región, a este pueblo, todo lo que nos ha regalado e intentar superar pues problemas o momentos difíciles que nos ha tenido como un poquito o nos tiene un poquito retrasados acá en este municipio como sociedad. Y ser la esposa de un campesino no es tarea fácil, ya que son las encargadas de tener todo listo desde muy temprano. Doña Luz Marina, la esposa de don Hernando, nos cuenta cómo es su vida juntos. Ah, no, yo me levanto por ahí a las 5:30, le tengo los tragos. Ya cuando viene ya encuentra chocolatico con arepa caliente. El resto del día a veces va uno y le colabora a ordeñar, a estar pendiente pues de él. Y todas las cosas que uno tiene que hacer, ayudarle a ordeñar, ayudarle en los potreros, todo. Y aquí, para mí no es duro, yo me siento muy amañada. En unas fiestas del maíz nos conocimos y ya. No, y eso era lo que decían ahora, es verdad. ¿Cuánto le valió el año a la suya? El uno 200, el otro 500, y dijo, vea, y ahora vale como 25.000. Pues lo que pagan, lo que vale una misa ya el sacerdote. Sí. Entonces esta me va a ser, yo digo que 500, pero me salió en 1.000. 500 en Nariño y 500 aquí, 1.000. Pero es que eso hace 32 años. Yo digo, madre, aquí, que lo diga ella también, pues es que yo me pongo como a pensar, a ver cómo es el transcurrir del tiempo, ¿sí me entiendes? Esos 32 años, y a mí parece que eso era un año, hace 5, hace 10. No parece que fuera tantos años que vivimos juntos. En cuanto a eso, yo pues, y la señora, yo siento como en el interior, yo siento como esa alegría, como esa dicha de yo de colaborarles. De colaborarle a la gente, a mí me, pues, yo me siento muy contento. Entonces, esas son cosas que la recompensa llega.
Hace algunos años, en los pueblos y en los campos, a los 18 o 20 años todos los hombres se casaban. El sonsoneño joven y pobre toma una mujer sin miedo ni vacilación y se lanza en la vida contando con sus brazos, su valor, su energía y la providencia, protectora de los hombres de buena voluntad. Estos matrimonios, comenzados bajo los auspicios lobregos de la pobreza, a fuerza de trabajo y de economía, llegan a la comodidad. La mujer comparte valerosamente las fatigas conyugales y es el más poderoso elemento que hay en Sonsón de moralidad y de progreso. Y volviendo al trabajo de ser campesino, ellos nos cuentan la dedicación que se debe tener y lo importante de su labor. Es un trabajo que requiere mucha dedicación, mucha responsabilidad más que todo, porque es que eso de las vaquitas, como el cuento, eso no espera. Si usted deja pasar las vacas sin ordeñar, las vacas ya se estresan, ya usted, si usted tiene una hora más o menos de ordeñar, a esa hora debe ser mañana y tarde. Si usted se pasa ya la horita, las dos o ya más, esos animalitos se estresan, esos animalitos ya no van a ser lo mismo que van a ser a un horario normal. Entonces se requiere mucha responsabilidad. Ah, no, no importa. Así sea que llueve, truene, toca hacerle. Es muy bueno aprender, y más que todo del campo, que es algo muy, pues sí, que por lo menos no se varan, ¿sí me entiende? Ya que trabajen y que aprendan del campo, pues de todas maneras. Pues sí, me parece bueno. Igual es de lo que uno se crió desde que está pequeño, entonces uno se acostumbra y le parece bueno, normal. Para uno sostenerse uno y la familia, del pueblo. El arte de ordeñar no es una tarea sencilla. Nos tomamos el tiempo para intentarlo y nos dimos cuenta que las personas que lo realizan son verdaderos expertos y que este es un arte que no se improvisa. Yo hoy me se cae un poco. Cuidado, pues, Mario. No, Mario, con la pieza aquí usted lo puede sentar así, Mario, tenga la pieza. Ya, pues, puse aquí, el ciclo, si esto está para que quede a Mario. Sí, Mario, sí, Mario. Pero si tiene la idea, si tiene la idea, si no, de eso es. Ya, Mario, lo de las dos manos, de las dos manos, Mario, ya es como la iglesia, como vacío. Bueno, dime la pues. Que la jefa también los tenga. No, madre, eso es lo mismo, eso es lo mismo, madre. Usted está en mano, usted está en mano. Sí, no, madre, no tiene la madre. No, madre, no tiene la madre. Pero usted está en mano, usted está en mano. ¿Qué es eso? No, madre, eso es la respuesta nunca nos diga, pero de todas maneras, de verdad. Ojalá que nadie como aquí haya un camino ya.
Este programa es un pequeño reconocimiento a las personas del campo que día tras día trabajan incansablemente para hacer que a nuestros hogares lleguen los alimentos frescos y en buenas condiciones. Gracias a los campesinos es que la gente puede comer, la gente de las ciudades se alimenta de todas partes, es que de acá es... Y bueno, y por otra parte también es la gente más humilde que hay, la gente más hermosa. Yo creo que ser campesino es una bendición. De una tierra de campesinos, de inmensa historia que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo, un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo. Recuerde que nos puede ver los domingos a las 4:30 de la tarde y la repetición los jueves a las 5:30. También puede ingresar a nuestra página www.servicops.com. Espero que este programa haya sido del agrado de todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en otro especial de Sonsón TV. Hasta pronto.